hija saliendo de trabajar. Me echaron un burro susto, de paso fue un familiar. Yo subía muy tranquilo, pero me senté a esperar a una muchacha bonita que me iba a visitar. Pero antes de que llegara, yo vi subir unos tipos. Los noté muy sospechosos, me paré y pegué un brinco. Corrí con lo que tenía, para que no me alcanzaran. Porque tenía un celular, que para mí valía plata. Llegué a la casa asustado, la cara como un papel. No me salían palabras, yo susto que me llevé. Ay, mi madre me decía, hijo, ¿qué me le pasó? Acaso que vi un fantasma o alguien se le apareció. Y en mi tierra de Loma de la Virgen, los Zapatea, José de la Cruz, el Morocho y Marco Tulio Sánchez. A zapatearlo, hombre, a zapatearlo, uy, güey. Tratando de que los nervios se me fueran sumergiendo. Tuve como media hora, así todo tembloroso. Las canillas un tembleque, ya querían salir corriendo. Me daban unos afanes, de ver asusta a mi taita. Lo único que me decía, vamos a sentarnos a rezar. Porque eso era el fino Pablo, el que me había hecho correr. Todavía anda penando, y no lo enterraron bien. Se salió en la sepultura, andaría fácil. No aguantó ni medianoche y vino a asustarlos, y vino a asustarlos. Y para mis taitas, los que siempre me han apoyado, Javier Márquez, el popular Toño y Faustino Molina. Terminando de rezar, yo se escuchó un gentío. Se venían riendo, pero con mucha emoción. De inmediato abrí la puerta, porque vi que era mi hermana, que venía con el marido y el cuñado de esa flaca. Pasen enten a la casa, eso fue lo que les dije. Y él a mí me respondió, ¿qué fue lo que le pasó? Que salió usted en pela, y después yo no lo vi. Parecía que hubiera visto al diablo sin pantalón. Pues había sido el cuñado el que me había hecho correr. Condenado hombre pa' muerga, no ese día no olvidaré. Recuerdo que estaba en botas y un pantalón apretado, porque venía del trabajo. Ese fue mi burre susto. Uy, 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 me imagino.